es como una avanzadilla en la toma de decisiones en la agricultura, transportar sensores que permitan tomar imágenes para la gestión de los recursos hídricos. A partir de las imágenes obtenidas por los sensores, se puede obtener información muy variada, datos sobre el estado fenológico de la planta, datos sobre carencias o no carencias del suelo y a partir de ahí aplicar alguna enmienda o abonado, diferencias de temperatura en un suelo o en una cubierta vegetal y a partir de esa información pues establecer cuál es la cantidad de agua necesaria o si se detecta también alguna plaga o enfermedad, la distribución de las instalaciones de riego y relacionado con ello pues también sensores de infrarrojos que pueden detectar diferencias de calor y a partir de ahí tomar decisiones en la gestión de los recursos hídricos. Según van evolucionando todos los componentes electrónicos, etc., cada vez tienen un precio más competitivo. Va a ser el futuro de la tecnología en agricultura. Está claro que no lo van a hacer todos los drones y no lo van a hacer todas las máquinas, pero sí una parte muy importante de análisis y sobre todo de actividades muy tediosas que no pueden realizar o que son realizadas por el hombre, pero que llevan una cantidad de tiempo muy grande, pues con los drones y los sensores y un sistema de gestión, un software, es posible hacerlo en un tiempo mucho más corto.